país. Le dije, ¿por qué no que hable uno de los, una de los, alguien del público? Y me dijeron, es una idea estupenda. ¿Quién? Pues Joel, que todos los días está en mi oficina limpiando los pisos y demás. Dije, ¿quién mejor que Joel? Que además el día que lo conocí, se emocionó mucho porque me dijo que era fan. Dije, Joel es perfecto. Entonces hablé con Joel y le dije, Joel, podemos contar contigo. Ya fuimos a hablar con su jefa para que le dieran el día. Y estaba muy nervioso. Y así, esa es la verdadera historia. Y un momento en que dije, no me siento cómodo llamando a una estrella de Hollywood. Mejor alguien que represente lo que realmente soy. Porque estoy aquí gracias a los latinos. Entonces, Joel es el ejemplo perfecto. Eugenio, Amarilia Cortés aquí. Te vemos promoviendo películas, te vemos celebrando tu estrella. Y hace unos días estuviste en la Cámara de Senadores de México introduciendo una iniciativa de ley para el trato ético a los animales. Sí. Cuéntanos de esto, por favor. Pues esa es una cosa que casi no menciono. Es algo, un trabajo que hago por bajo el agua. Llevo ahorita varios viajes a México de... muy, muy sacrificados, porque a veces es no dormir con tal de llegar a ayudar a los animales. Soy un enamorado de los animales, es algo que no me deja dormir. Ahora que existen las redes sociales, me tiene muy consternado ver que me llegan casos. Saben la gente que defiende a los animales y me llegan los casos más crueles que se puedan imaginar en la historia. Y darme cuenta que en mi país, que en México, no hay ley que me castigue, o que castigue. En algunos estados sí, otros no, y en los que sí lo castigan son 200 pesos por matar a un perro de la manera más cruel. Entonces decidí luchar por esa causa y logré, junto con Marco Antonio Regil, Beto Castillo, otros actores que me han estado apoyando, logramos erradicar la electrocución en México. Logramos eliminarla, que ya se prohibiera, y ahora que fui al Senado, fuimos a exponer una ley que los defienda a los animales de una mejor manera. Y acabamos, ayer, justo ayer en la noche, me llegó la noticia de que ya hay dos antirrábicos cerrados por el gobierno para que ya no vuelvan a haber matanzas en los antirrábicos. Queremos convertir los antirrábicos en centros de esterilización y no de matanza. Y ayer ya empezamos con los primeros dos, orgullosamente. Gracias, Eugenio. Hola, Eugenio. Quería saber por qué hiciste el llamado al que la gente viniera en familia a esta revelación. Porque te repito, una estrella aquí es un honor muy grande, y lo digo de verdad desde lo más profundo de mi corazón, no son falsa modestia. Una estrella aquí es algo muy grande, y no es algo que yo logré solo, es algo que yo logré pues gracias al público, al cariño de la gente, gracias al equipo que me sostiene aquí, a mis escritores, a mis socios, a la gente que trabaja conmigo. No es un trabajo únicamente mío. Entonces quise devolverle a la gente un poquito lo que me ha dado. Hablamos con Dish, hablamos con la gente de Panteón para que nos regalara películas y poderle dar un poquito a toda esa gente que me ha dado tanto, poderle regresar un poquito de lo que me han dado a mí. Entonces los quise apapachar. ¿Qué dice en inglés? I invited all the Latinos here in this country because I think I owe them a lot. I came here to work, and I have been supported by them. So I wanted to give them back a little bit of all that love and all that support, giving them all these DVDs to each family. And Dish also gave them some gifts too. And that's why I invited all these people, Hispanics, there, because I wanted to celebrate them and with them. Eugenio, para Grupo Reforma, Nora Estrada. Hace que 15 años, 13 años, te vi cuando llegaste, estabas frente al Teatro Montalbán, latinólogos. Te estuve observando cómo saludabas a la gente, tú no me conocías, yo no te conocía. De entonces a la fecha, ¿cómo puedes definir tu carrera? Podría decirse ya en Hollywood. Pues ha sido una carrera de mucho trabajo. Yo a veces me preguntan, Moni, ¿cómo le has hecho? Le digo, pues es que son muchas cosas a la vez. Es mucho trabajo. Cuando no tienes tanto talento como grandes actores que conozco, no me considero
el actor que México esperaba. Entonces, es una combinación de trabajar todos los días, de querer a la gente, de hacer promoción, de escribir mis propias historias, porque nada te lo regalan aquí. A pesar de que, por ejemplo, vine con la película y rompió récords de taquilla, estoy creando mis propias historias, porque si no me doy trabajo yo mismo nadie me lo va a dar. Entonces, yo me escribo mis historias, yo consigo mis equipos, yo consigo el dinero, yo... Tiene uno que ser todo, nada te lo regalan en este país, nada. Entonces, yo creo que esta es una historia de mucho trabajo sobre todo y de mucho cariño de la gente. Eugenio Norma de la agencia Reuters. We all talk about Hollywood and how you got here, but we want people to know who you are. You started many years ago in Mexico. You are well known. How do you close that circle of coming from Mexico and looking for a job in the United States and being successful? What is your message? Well, I'm just like anyone, like any Latino that has come here for a better life, for a better opportunity. I just want to grow up as an actor, as a director, as a human being. And I found here a lot of support. It's a big challenge for me. I mean, I was in Mexico, I was in my comfort zone already. I was like, I was already there, settled with a successful career. And you know, I have like a bug in the back, because I always want to move, to do something different. I want to conquer new goals, and I feel alive every time I'm doing new stuff. For example, right now I'm taking classes, English classes, accent reduction classes, acting classes. And every single day for me is a challenge, and that keeps me alive, and that's why I'm here. Hola, Eugenio, Susana Ballesteros de Hola TV. ¿Le has dedicado a esa estrella a tu familia? ¿Qué te han dicho ellos cuando supieron que te iban a dar este homenaje? Y si los vas a celebrar más tarde con ellos de alguna manera especial. Sí, sí, ya quiero ahorita subir con todos mis amigos, con toda la gente. Vinieron todo mi equipo de México, vino mis escritores con los que empecé hace más de 20 años en México. Invité a todos los que pude, a todos los que formaron parte de mi carrera, están ahorita allá arriba esperándome, y aquí voy a abrazarlos a todos, porque a todos ellos les debo mi carrera. Y por supuesto a mi familia, que como lo dije en la ceremonia, los he descuidado mucho durante muchos años por estar entregado a mi carrera y a mi trabajo, y quería regresarles también un poquito de lo mucho que me han entendido durante todas las ausencias. Eugenio, ¿quieres escucharte? Era el lema con el que te recibieron. Eugenio, eres un genio. Fue el lema con que los miles de fanáticos se recibieron hoy. ¿Qué sigue para Eugenio después de esta estrella? Pues seguir trabajando, no defraudar a mi público, que la mejor manera de hacerlo es, yo nunca me fijo en las cuestiones económicas, yo me fijo en algo que transmita, que la historia, que cualquier película, obra de teatro, programa de televisión que lleve mi nombre, la gente sepa que tiene calidad. Es la única manera que puedo respaldar mi trabajo y agradecerle a la gente su lealtad. Eugenio, quiero decirte que tú eres una estrella en una representación del público latino. ¿Qué le dirías también a los actores que hay aquí en Los Ángeles? Te digo que fui maestro de SEA durante 7 años, incluso maestro de tu hijo cuando era pequeño en la escena infantil. Y ahora siento que tú eres una bandera, una representación. ¿Qué le dirías a los artistas? Crear una escuela aquí también latina. ¿Qué opinas tú de esto? Pues lo que acabo de decir, creo que nadie te regala nada. Siempre que me piden un consejo les digo, pues, búsquense su propio trabajo. Si se sientan a esperar a que alguien los llame, nunca va a llegar esa oportunidad. Es muy importante, si no saben escribir, contraten a un escritor, que fue lo que yo hice. Hagan lo que sea, vendan pollos, laven coches, y con ese dinero contraten a un escritor que les escriba. Hay que moverse uno mismo. Es el mejor consejo que siempre le doy a todos los actores. No se sienten a esperar a que los llamen, porque si no nadie los va a llamar. Eugenio, okay, suelta la sopa, te felicita. Vamos a hacer fotos. Suelta la sopa, te felicita por tu estrella, te mando un abrazo. ¿Cómo van a celebrar hoy día? Cuéntame. Con la familia, nada más quiero estar con ellos. Hoy ya no voy a trabajar. Claro que sí. Un mensaje para los latinos.
No solo en la película eres su héroe, tú lo sabes. Gracias, gracias. Gracias a todos por venir. Gracias. Muchachos, ¿cómo se sienten que su padre acaba de recibir una estrella? Acá Eugenio, mira. ¿Qué te digo? Venganse, a ver. ¿Cómo se sienten? ¿Siéntense? ¿Nosotros o ellos? Pues felices, emocionados. Muy contentos, la verdad, por él. No, muy orgullosos. Creo que el hecho de que tener una estrella en Hollywood quiere decir que estás dejando una marca en todo el mundo. Maravilloso todo lo que ha hecho un papá. Muy emocionados por él. Se merece eso y más. Sí, se merece eso y más. ¿Le dieron algún regalo especial a ustedes este día para su padre? La presencia de los hermosos hijos. No, pues, la presencia de oro. Eugenio, no más, ya no hay más preguntas. Ya no hay más preguntas. No más preguntas, por favor. No más preguntas, por favor. Gracias. Alessandra, unas palabras. Solamente foto, por favor. Looking for a job in the United States and being successful. What is your message? Well, I'm just like anyone, like any Latino that has come here for a better life, for a better opportunity. I just want to grow up as an actor, as a director, as a human being. And I found here a lot of support. It's a big challenge for me. I mean, I was in Mexico, I was in my comfort zone already. I was like, I was already there, settled with a successful career, and you know, I have like a bug in the back, because I always want to move, to do something different. I want to conquer new goals, and I feel alive every time I'm doing new stuff. For example, right now I'm taking classes, English classes, accent reduction classes, acting classes, and every single day for me is a challenge, and that keeps me alive, and that's why I'm here. Gracias. Hola, Eugenio. Susana Ballesteros, de Hola TV. Aquí. ¿Le has dedicado a esa estrella a tu familia? ¿Qué te han dicho ellos cuando supieron que te iban a dar este homenaje? ¿Y si los vas a celebrar más tarde con ellos de alguna manera especial? Sí, sí, ya quiero ahorita subir con todos mis amigos, con toda la gente. Vinieron todo mi equipo de México, vino mis escritores con los que empecé hace más de 20 años en México. Invité a todos los que pude, a todos los que formaron parte de mi carrera, están ahorita allá arriba esperándome, y aquí voy a abrazarlos a todos, porque a todos ellos les debo mi carrera. Y por supuesto a mi familia, que como lo dije en la ceremonia, los he descuidado mucho durante muchos años por estar entregado a mi carrera. And Dish also gave them some gifts too, and that's why I invited all these people, Hispanics, there, because I wanted to celebrate them and with them. Eugenio, para Grupo Reforma, Nora Estrada. Hace que 15 años, 13 años te vi cuando llegaste, estabas frente al Teatro Montalbán, Latinólogos. Te estuve observando cómo saludabas a la gente, tú no me conocías, yo no te conocía. De entonces a la fecha, ¿cómo puedes definir tu carrera, podría decirse, ya en Hollywood? Pues ha sido una carrera de mucho trabajo. Yo a veces me preguntan, Moni, ¿cómo lo has hecho? Le digo, pues es que son muchas cosas a la vez. Es mucho trabajo. Cuando no tienes tanto talento como grandes actores que conozco, no me considero el actor que México esperaba. Entonces, es una combinación de trabajar todos los días, de querer a la gente, de hacer promoción, de escribir mis propias historias, porque nada te lo regalan aquí. A pesar de que, por ejemplo, vine con la película y rompió récords de taquilla,
estoy creando mis propias historias, porque si no me doy trabajo yo mismo, nadie me lo va a dar. Entonces, yo me escribo mis historias, yo consigo mis equipos, yo consigo el dinero, yo... Tiene uno que ser todo, nada te lo regalan en este país, nada. Entonces, yo creo que esta es una historia de mucho trabajo, sobre todo, y de mucho cariño de la gente. Eugenio Norma, de la agencia Reuters. We all talk about Hollywood and how you got here, but we want people to know who you are. You started many years ago in Mexico. You are well known. How do you close that circle of coming from Mexico and look? País. Le dije, ¿por qué no que hable uno de los, una de los, alguien del público? Y me dijeron, es una idea estupenda. ¿Quién? Pues Joel, que todos los días está en mi oficina limpiando los pisos y demás. Dije, ¿quién mejor que Joel? Que además el día que lo conocí se emocionó mucho porque me dijo que era fan. Dije, Joel es perfecto. Entonces hablé con Joel y le dije, Joel, podemos contar contigo. Ya fuimos a hablar con su jefa para que le dieran el día. Y estaba muy nervioso. Y así, esa es la verdadera historia. Y un momento en que dije, no me siento cómodo llamando a una estrella de Hollywood, mejor alguien que represente lo que realmente soy, porque estoy aquí gracias a los latinos. Entonces, Joel es el ejemplo perfecto. Eugenio, Amarilia Cortés aquí. Te vemos promoviendo películas, te vemos celebrando tu estrella. Y hace unos días estuviste en la Cámara de Senadores de México introduciendo una iniciativa de ley para el trato ético a los animales. Sí. Cuéntanos de esto, por favor. Pues esa es una cosa que casi no menciono. Es algo, un trabajo que hago por bajo el agua. Llevo ahorita varios viajes a México de... muy, muy sacrificados, porque a veces es no dormir con tal de llegar a ayudar a los animales. Soy un enamorado de los animales, es algo que no me deja dormir. Ahora que existen las redes sociales, me tiene muy consternado ver que me llegan casos. Saben la gente que defiende a los animales, y me llegan los casos más crueles que se puedan imaginar en la historia. Y darme cuenta que en mi país, que en México, no hay ley que me castigue, o que castigue. En algunos estados sí, otros no, y en los que sí lo castigan son 200 pesos por matar a un perro de la manera más cruel. Entonces decidí luchar por esa causa y logré, junto con Marco Antonio Regil, Beto Castillo, otros actores que me han estado apoyando, logramos erradicar la electrocución en mi trabajo, y quería regresarles también un poquito de lo mucho que me han entendido durante todas las ausencias. Eugenio, era el lema con el que te recibieron. Eugenio, eres un genio. Fue el lema con el que los miles de fanáticos te recibieron hoy. ¿Qué sigue para Eugenio después de esta estrella? Pues seguir trabajando, no defraudar a mi público, que la mejor manera de hacerlo es, yo nunca me fijo en las cuestiones económicas, yo me fijo en algo que transmita, que la historia, que cualquier película, obra de teatro, programa de televisión que lleve mi nombre, la gente sepa que tiene calidad. Es la única manera que puedo respaldar mi trabajo y agradecerle a la gente su lealtad. Eugenio, Eugenio. Quiero decirte que tú eres una estrella en una representación del público latino. ¿Qué le dirías también a los actores que hay aquí en Los Ángeles? Te digo que fui maestro de SEA durante 7 años, incluso maestro de tu hijo cuando era pequeño en la escena infantil. Y ahora siento que tú eres una bandera, una representación. ¿Qué le dirías a los artistas? Crear una escuela aquí también latina. ¿Qué opinas tú de esto? Pues lo que acabo de decir, creo que nadie te regala nada. Siempre que me piden un consejo les digo, pues, búsquense su propio trabajo. Si se sientan a esperar a que alguien los llame, nunca va a llegar esa oportunidad. Es muy importante, si no saben escribir, contraten a un escritor, que fue lo que yo hice. Hagan lo que sea, vendan pollos, laven coches, y con ese dinero contraten a un escritor que les escriba su... Hay que moverse uno mismo. Es el mejor consejo que siempre le doy a todos los actores. No se sienten a esperar a que los llamen, porque si no, nadie los va a llamar. Eugenio, okay, suelta la sopa, te vamos felicita. Vamos a hacer fotos, vamos a hacer fotos. Suelta la sopa, te felicita por tu estrella, te mando un abrazo. ¿Cómo van a celebrar hoy día? Cuéntame. Con la familia, nada más quiero estar con ellos. Hoy ya no voy a trabajar. Claro que sí. Un mensaje para los latinos. No solo la película, eres su héroe, tú lo sabes. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. En México logramos eliminarla, que ya se prohibiera, y ahora que fui al Senado fuimos a exponer una ley que los defienda a los animales de una mejor manera, y acabamos ayer,
justo ayer en la noche me llegó la noticia de que ya hay dos antirrábicos cerrados por el gobierno para que ya no vuelvan a haber matanzas en los antirrábicos. Queremos convertir los antirrábicos en centros de esterilización y no de matanza. Y ayer ya empezamos con los primeros dos, orgullosamente. Hola Eugenio, quería saber por qué hiciste el llamado al que la gente viniera en familia a esta revelación. Porque te repito, una estrella aquí es un honor muy grande, y lo digo de verdad desde lo más profundo de mi corazón, no son falsa modestia. Una estrella aquí es algo muy grande y no es algo que yo logré solo, es algo que yo logré pues gracias al público, al cariño de la gente, gracias al equipo que me sostiene aquí, a mis escritores, a mis socios, a la gente que trabaja conmigo. No es un trabajo únicamente mío. Entonces, quise devolverle a la gente un poquito lo que me ha dado. Hablamos con Dish, hablamos con la gente de Panteñón para que nos regalara películas y poderle dar un poquito a toda esa gente que me ha dado tanto, poderle regresar un poquito de lo que me han dado a mí. Entonces, los quise apapachar. ¿Qué dice en inglés? I invited all the Latinos here in this country because I think I owe them a lot. I came here to work and I have been supported by them. So I wanted to give them back a little bit of all that love and all that support, giving them all these DVDs to each family.